Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Zubi Jackson y aquí Y vamos a hacer rol. Bueno, pues estamos aquí en esta aventura de nuevo, bueno, en este juego de nuevo, quiero decir, La Llamada de Chulú, en la séptima edición, en una aventura que se llama La Mansión Vanderbilt. Y bueno, esta es una aventura donde los protagonistas, pues que son unos investigadores, serán contratados por una asociación de vecinos, donde, bueno, deberán conocer las razones por las que cierta gente del barrio rico de la ciudad, pues están desapareciendo. Pero veremos qué pasa aquí hoy. Y para ello tengo conmigo a tres jugadores que me acompañan aquí ahora mismo. Y les doy la bienvenida a los tres. Prados, bueno, bienvenido y gracias por estar aquí la primera vez. Espero que te guste y que repitas. que salgamos vivos. Bueno, tenemos también a Ángel PM, que ya es conocido. Bienvenido, Ángel. Hola, muchas gracias por volverme a invitar, que no te canses y bueno, aquí dispuesto a Nada. disfrutar. Yo no me canso de nadie. Los buenos jugadores no se cansa uno. Bueno, y Bjorn también es la primera vez que está y espero que le guste y que repita, quizá. Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de poder jugar contigo. Y también dar gracias a mis compañeros por estar aquí acompañándome. Y nada, vamos a jugar y a disfrutar un poco con Jackson. Por supuesto. Bueno, pues voy a poner un poquito de ambiente. Y empezamos ahora mismo. Bueno, pues estamos a martes 15 de septiembre de 1925. Estamos en la ciudad de Providence, esta ciudad mítica del condado de Rhode Island, en la costa este de los Estados Unidos de América. Voy a quitarle un poquito, a ver, no vaya a ser que esté muy alto el ambiente y nos tape la voz. Bien, pues este martes es soleado. Ahora, en el momento del café, estáis discutiendo sobre diferentes datos y pesquisas que habéis ido recabando desde hace ya varias semanas. Unas desapariciones del barrio Federal Hill alarmaron a los vecinos y a la asociación de vecinos del barrio, que fue quien decidió contrataros. Decidieron contratar a unos investigadores privados, se pusieron en contacto con vosotros. Cada uno de vosotros, pues, tiene su profesión y paralelamente, pues, investigan cosas raras, desapariciones, gracias a uno de vosotros, que ahora presentaremos quién es, que es de alguna manera el que sí que se dedica al 100% a ello, pero necesita de otras personas con habilidades que él no posee. Y bueno, de momento no habéis sacado nada en claro de toda esta investigación, que ya habéis empezado, pues como digo, varias semanas. Y no se ha descubierto nada que sea concluyente. Y bien, yo me imagino, veo un elegante salón de una casa unifamiliar de Fox Point. Se ve una estufa que calienta la estancia. De quien sea la casa, no es algo relevante en realidad para contar nuestra historia. Pero bueno, unas amplias ventanas dejan entrar la claridad del día, de esta tarde que acaba de empezar, dando una cálida iluminación a los muebles de roble. Sillones y butacas, mesita de café y al frente una chimenea, ahora apagada, y una gran alfombra que acaba de dar el aspecto acogedor a todo el salón. A ambos lados del salón, dos librerías repletas de libros, trofeos, pues ayudan a entender que se trata de un salón para relajarse, no para realizar ningún tipo de banquete. Y ahí en los sillones vemos a tres personas.
En un primer lugar, vemos a la persona al personaje, quiero decir, perdón, de Bjorn. Y preséntanos quién es este personaje y a qué se dedica y algún dato que tú creas conveniente. Estás muteado. Bueno, pues mi personaje se llama Ray Jones y es detective privado. Es un hombre apuesto, es un hombre alto, 1,80, rubio, ojos azules, bien afeitado. Le gusta vestir muy bien, así que lleva un traje ajustado, gris. Ahora mismo la chaqueta tiene colgada en el perchero, así que solo lleva el pantalón, lleva una camisa blanca, lleva un chaleco gris también, lleva una corbata, la corbata la lleva un tono rojizo, lleva unos cinturones, las armas, ahora mismo colgadas así como unos tirantes para que porque luego quedan tapadas con con la chaqueta. Y bueno, es un hombre serio, le encanta su trabajo, pero lo que dices tú, su trabajo no lo puede hacer solo, pues necesita de sus dos amigos y de sus habilidades siempre para resolver los casos. Muy bien, pues quizá a lo mejor a uno de tus lados, a mano derecha, por ejemplo, vemos a otra persona sentada. Es el personaje de Ángel. Dinos quién es el que hay sentado al lado de Ray. Bueno, el nombre de mi personaje es Barney Lynch. Es médico, médico forense realmente, especializado en la ciencia forense, aunque ha ejercido también alguna otra especialidad. Bueno, la verdad es que lleva una vida bastante triste y gris, siempre rodeado de cadáveres. Y la verdad es que siempre que es llamado por sus dos compañeros de aventuras, pues la verdad es que es como un soplo de aire fresco a esta vida en un cuartucho bastante bastante poco ventilado, y bueno, ya digo, rodeado de gente inerte. Es de constitución grandota, sin llegar a ser gordo. Suele vestir trajes bastante desfasados. No va a la moda, aunque tampoco podríamos decir que va mal vestido. Y bueno, tiene un bigote característico y le gusta bastante fumar en pipa. Y bueno, como rasgo quizás de su personalidad, pues es bastante cínico y a veces incluso hiriente en alguno de sus comentarios. Digamos que lo que es la ciencia social, pues no la ha ejercido demasiado, quizás por estar mucho tiempo solo, sin ningún compañero en esas salas tan Las morgues. exacto, tan escondidas y fuera del resto de la gente. Muy bien. Bueno, pues quizá a lo mejor al otro lado, cerrando ya el círculo de amistades, tenemos al tercer protagonista, que es el protagonista, el personaje de Prados. Dinos quién es este personaje, a qué se dedica, algún dato de él. Bueno, pues yo soy Stanley Cutting, un periodista así que le gusta mucho el trabajo de campo, no le gusta esto de estar en el despacho con la máquina de escribir redactando, sino le gusta libreta en mano y bolígrafo mezclarse con lo mejor de la ciudad, que para él lo mejor quizás no es lo mismo que para otra persona, pero él considera que ahí es donde sacan las mejores historias. Y por eso estar aquí en esta zona, en este barrio adinerado, no se siente cómodo y igual está más susceptible de lo que podría estar de normal, porque no es su territorio este.
pero bueno, dispuesto a ayudar con lo que sea y tenga dinero o no, la gente merece una ayuda. Perfecto. Bueno, pues estos tres personajes que vemos aquí están ahí charlando de sus cosas, intercambiando, pues como he dicho antes, las últimas pistas. Entrevistan a unos, entrevistan a otros. Estáis intercambiando, pues, opiniones. Cuando de repente suena el teléfono. Suena un teléfono en la habitación, suena un teléfono. Y evidentemente el dueño de la casa, que es Ray, coge el teléfono. Me levanto del sofá, recojo el teléfono. Buenas noches, detective Rayon. Se escucha una voz de hombre mayor que parece asustado. Escucha una voz así profunda, sonido evidentemente tipo radio. ¿Es usted el investigador que vino a casa de los Vanderbilt? Evidentemente Sí. sí que fuiste tú. Sí, caballero, soy yo. ¿Con quién tengo el placer de estar hablando? Tú delante de la mesa tenías los papeles que estabas comentando, pues, con ellos, con tus compañeros, con Stanley y Barney. Y sí, te acuerdas de esa mansión. William Vanderbilt, millonario soltero. Madre fallecida recientemente. En verdad no pudisteis, ninguno de los tres, hablar con el señor Vanderbilt cuando estuvisteis allí. Alguien de la servidumbre os dijo que no quería reunirse con nadie. Pero pudisteis hablar con alguno de los criados, que en verdad nada pudieron deciros sobre las desapariciones del barrio. Le dices que sí y sigues a la escucha. Y te dice: soy Eugene, el mayordomo de los Vanderbilt. Sí, le recuerdo. ¿Qué No, pasó? Cuénteme. no lo notas nervioso, el hombre. No sabía a quién llamar. La policía cree que me he vuelto loco. Están. Usted ha hecho bien en llamarme. Le noto muy nervioso. ¿Qué pasó? Cuénteme. Están ocurriendo cosas extrañas en la mansión. Y ves que tiene ansia de hablarte, de contártelo. Estoy muy preocupado por mi amo. Creo que corre peligro. Por favor, ayúdenos. Vengan cuanto antes. Ahora mismo recojo mis cosas y iremos enseguida para ahí. Hace el hombre incluso que no te escucha y dice, ¿sigue ahí? ¿Me ha oído? Sí, estoy aquí. Ah, Señor. vale. Y sin dejar incluso que digas nada más, te cuelga. Pi, 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 pi. Me quedo así un poco flaseado, no sé lo que está pasando. Miro para mis compañeros con cara de preocupación. Yo le pregunto al ver esa Primera. cara de repente de pues eso, preocupación, tal. ¿Quién era Rey? ¿Qué pasa? Era el mayordomo de William Vanderbilt. Estaba muy nervioso. Dice que necesita que vayamos, que su amo corre peligro. Así que tenemos que recoger nuestras cosas y ir rápido a la mansión. Pero no te ha dicho nada más. No, 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 no me ha dicho las razones, pero le he notado muy asustado. Algo grave estaba pasando y de repente no me escuchaba y me ha colgado, así que no tengo más detalles. Creo que se nos ha estropeado el momento de fumar en pipa y tomar estos whiskies. Así, venga, aquí, venga, recoger vuestras cosas que creo que pasa algo grave. Bueno. Pero yo me pongo ahí a revisar las notas de la libreta que llevo encima siempre y les digo, si cuando fuimos no nos dejaron hablar con el señor Vanderbilt, ¿cómo ahora tanta prisa? No sé lo que está pasando, pero tenías que haber respondido todo el teléfono y hubieras notado el temor y el miedo que le noté yo al mayordomo al pedirnos ayuda, así que debe ser algo muy, muy, muy grave. Además, ya sabes eso, lo que tienes razón, el señor
Vanderbilt no suele hablar con cualquiera. Bueno, miro cualquiera de clase media. Pero no sé, creo que debemos ir para allí e investigar lo que está pasando. Y además, Espero que no sea una broma. resuenan en tu cabeza la última frase. Creo que corre peligro, por favor, ayúdennos, vengan cuanto antes. Y creo que corre mucho peligro, así que tenemos que ir cuanto antes a la mansión. Cojo mi chaqueta del perchero, las armas ya las tenía, el cinturón de las armas ya lo tenía colocado, recojo mi sombrero, Muy bien. y nada, le hago la invitación a ellos a salir de la casa ya. Os abro la Claro, puerta. bueno, vayamos para allá, pero espero realmente que sea una situación de peligro la de su el amo del mayordomo, porque dejar a mitad de este buen whisky, esto sí que sería un crimen si realmente nos ha importunado por algo que no lo merece. Pero bueno, no perdamos tiempo, vayamos para allá y saldremos de dudas. Pues Cojo mi nada, sombrero y la libreta y nos vamos para allá. os ponéis los abrigos, las chaquetas y salís hacia la finca de los Vanderbilt, cogéis el coche. El coche, por ejemplo, de Ray. Y al salir, bueno, notáis el frío gélido de este mes, ya que el invierno ha llegado un poco antes de hora este año. La mansión Vanderbilt está en pleno barrio de Federal Hill. Es uno de los mejores barrios de Providence. Aquí tienen casas gente importante, como actores de teatro, cantantes, pero también políticos o ricos empresarios de la ciudad. Aquí no vive ningún maleante que se sepa. Vuestro coche recorre las calles de adoquines hasta que veis la verja que rodea la casa, toda la mansión Vanderbilt. Cuando llegáis son aproximadamente las 7 de la tarde. Y bueno, la puerta de hierro está abierta. Y de nuevo, un camino de piedra gris conduce hasta la entrada principal, ya dentro, una vez ya dentro del terreno de la mansión, claro. La mansión es de una única planta, con zonas verdes a su alrededor. Se ven algunos coches y carruajes aparcados en la entrada cuando paráis el motor. Sin embargo, no se ve ni por ninguna parte al mayordomo con el que hablasteis. ¿Qué hacéis? Ya estáis os veo en la puerta justamente, ya dentro del terreno de la mansión. ¿Hay alguna luz encendida? Desde fuera vemos alguna luz encendida. No, desde aquí no se ve. Las ventanas todas tienen cortinas y eso, y no. Quizá todavía sea demasiado pronto para encender las Claro. luces. Entiendo que estamos dentro de la verja, pero Sí, claro. bueno, Todas las. nadie nos ha recibido. acercándonos a la puerta principal. Exacto, claro. A no ser Pues que bueno. llaméis al timbre, pero bueno, aquí de fuera Sí. no ha salido nadie a recibiros. O es que no saben que habéis llegado ya. Bueno, supongo que en la puerta principal también hay ahí pues el típico abadejo este donde puedes llamar Exacto, o no. correcto. Sí, claro. Pues, Sí. Pues llamáis, ¿no? sí, pegamos unos golpes, sí, claro, para que nos Sí. reciban, vaya. Sí. Pues Llamamos. pasan unos largos segundos y allí nadie responde. Si tanta urgencia tenían, ¿no os parece raro que no haya nadie aquí esperándonos? Espero y tengo un augurio de no haya pasado, lleguemos tarde y haya pasado algo, así que me veo forzado a abrir la puerta o una ventana, ¿no creéis? Igual ha pasado algo. No, si hemos tardado 10 minutos solo. Claro. No, 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 habéis tardado más, está un poco lejos. Bueno, media hora, una cosa Estaba muy así. nervioso, parecía casi entrar en pánico. Vamos a mirar si hay alguna ventana abierta donde podamos colarnos ahora. De hecho, cuando abres la puerta, cuando le das a la manivela de la puerta, ves que no está cerrada con llave y se mueve. Ah,
Mirad, mirad, no hace falta entrar por las ventanas. La puerta está abierta. Qué raro que dejen la puerta abierta. Abro un poquitín, un poco nada más, así que. Y lo que pueda meter un poco el ojo, sin tener que meter el cuerpo entero. Sí, no, cuando abres la puerta ves el recibidor y ves esto que os muestro ahora en la pantalla. Veis un suelo bien cuidado, tipo ajedrez, con varias puertas a la derecha, a la izquierda. No sé si entráis o no se ve a nadie aquí. Sí, yo doy una voz. Buenas noches. Soy el detective Ray Jones. ¿Hay alguien? Nadie te contesta. Yo, menos formalmente, pues pego algún vocerío ahí en alto. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Hemos llegado! Nadie contesta. Cuando entráis, el interior se respira una extraña calma, como veis y notáis. Y no solo eso, sino que las voces y los pasos reverberan en el silencio de este recibidor. En la parte izquierda, como veis, del recibidor se ve una mesa con varios papeles amontonados y a su lado hay una puerta. Yo no veo nada aquí en Roll20. Bueno, hay una puertecita. ¿No veis Sí, nada? yo sí. Tienes que Baja el mover. juego, yo tengo un 50. Mueve el mapa hasta que lo veas, porque sí que deberías verlo. Ah, vale, sí, ya está. Lo tenía el zoom Sí. echado. Vale. Vale. Hay una pequeña mesita con unos papeles. Al lado hay una puerta. A la derecha de donde habéis entrado, la puerta principal, hay otra puerta. Y un poco más adelante, un cuadro con un paisaje nocturno bastante intrigante. Y en la pared de enfrente al cuadro se ve una puerta más. El pasillo continúa hacia adelante y parece que gira a la izquierda. Y además, dos puertas se dejan ver. Una de frente, la cual tiene una plaquita de madera con algo escrito, que desde aquí pues está tan lejos que no se lee. Y también otra a la derecha de esta puerta. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, yo me dirijo primero a mirar los papeles para ver que si hay alguna una notificación, una carta, algo que les haya advertido o les haya. Vale. Sí, se ven unas cuantas invitaciones, como invitaciones como cuando alguien organiza una fiesta, organiza una reunión, que llevan la fecha justamente de hoy. Y en esas invitaciones hay una frase que dice: las estrellas se han alineado en el ciclo de la eternidad. El Club de Astronomía Vanderbilt les invita cordialmente a una velada de celebración. ¿Trae el lugar? ¿Perdón? ¿Trae el lugar la invitación del donde se realiza la fiesta? No, simplemente pone: el Club de Astronomía les invita cordialmente a una velada. Astronomía. Vale. El Club de Astronomía Vanderbilt. Vale, Yo yo me quedo mientras aquí. mi compañero Ray está mirando la mesita, me fijo si por el suelo hay algún rastro de sangre igual o alguien que pueda tener una herida o algún golpe, porque si nos ha llamado diciendo que es una urgencia es que alguien está herido, quizás. Claro. Pues no hace falta tirar. No, no se ve. El suelo se ve impecable. No, no hay manchas y menos de sangre. Vale. Las puertas están cerradas, lo que no significa. Cuando yo digo una puerta, no significa que esté cerrada con llave, ¿eh? Claro. Simplemente que está cerrada. A Sí, no sí. ser que yo diga que esté entreabierta, estará cerrada. Pero es una casa, Yo ¿no? A no ser que me diga lo quedo mirando. contrario, están abiertas. Vale. Me quedo mirando ese curioso cuadro que había colgado, no sé. Sí, Sí. es un cuadro bastante intrigante porque es un cuadro oscuro, que no es nada bonito para lo que es la calidad, el estatus social de esta gente. ¿Cómo tiene un cuadro tan? Con el dinero que tienen podrían comprar cuadros muchísimo mejores.
Haz una tirada de descubrir, si acaso, venga. De normal, Barney. Vale, un Bueno, cualquiera segundo. que vea de los tres, si vais los tres a ver el cuadro, pues cualquiera podría tirar, claro, evidentemente. Por si acaso Bastante vuestro cero, amigo no. 50. A ver. No, no lo pasó. Nada. Pues yo no sé si tú vas a comentar algo a tus amigos que te resulte intrigante o algo para que ellos puedan Simplemente echarte. comento que menudo cuadro más siniestro y con tan poco gusto, la verdad, con el dinero que parece que tiene esta gente. Porque eso es No sé. que no tienes ni idea, le digo así, como son cosas de ricos. A ver, déjame ver. Bueno, no te creas. Sobre lo inerte tengo bastante idea. He visto unos cuantos fiambres durante mi carrera. Pero bueno, quizás tengas razón. Sobre cuadros no sea tan entendido como esta gente. Pero vaya. Yo desde luego no pondría esto en mi casa. Haz una tirada tú, Stanley, si acaso, si echas un vistazo también al cuadro. Sí, me acerco para ver qué es lo que le ha sorprendido tanto. Ah, tengo 60. Podría gastar 14 de suerte. Sí, claro. Venga, vamos a Vale. empezar. Voy a gastar los Vale, 14 pues si gastas de suerte, suerte. sí, la pasas. La pasas Vale, entonces, vale, te descuentas esos 14. Vale, pues tú echas un vistazo y este paisaje nocturno, unos cuantos tejados se ven por abajo, pero también se ven varias siluetas sombrías. Y hay algo en las estrellas que despierta tu interés. Identificas algunas lucecitas del cielo como planetas. Y todos se encuentran en la misma zona celeste, como si estuvieran alineados los planetas. Y debajo del cuadro hay una plaquita de metal que pone En memoria de Lilith Vanderbilt. Vale. Le comento a Barney, por aquel que ha mirado antes el cuadro. ¿No te has fijado en los planetas? Yo no sé mucho de astrología, pero recuerdo en mi época del colegio que cuando mirábamos los mapas celestes nunca coincidían todos en el mismo campo del cielo. Y aquí parece que sí que están. No sé si es un fallo del pintor. Si es así, que vuelva a ir a la escuela, porque esto parece que no tiene mucho sentido. A ver, me había ya alejado un poco y al comentar Stanley y eso, me acerco de nuevo y me quedo ahí mirando. Le enseño como con el dedo así los planetas que me llaman la atención. Y si te fijas aquí abajo hay como unas figuras un poco siniestras. Sí que tienes razón, sí que esto aquí no pega mucho. Yo tampoco lo tendría en mi cuadro. O sea, en mi cuadro, en mi salón. No sé, más que un cuadro parece una pesadilla, no sé. Pero bueno, sí, no parece casual que haya dibujado esos planetas ahí todos en una perfecta Sí, recta. demasiado bonito y perfecto. Y en memoria de Lilith Vanderbilt, leo en voz alta la placa. La mujer Vanderbilt, entiendo. Y repaso mis notas en la libretita que tengo de si confirmo quién era ella o no. Bueno. Antes he dicho cosas que podríais No, vale. utilizar. Cuando ha llamado Eugene, Ray ha revisado las notas sobre William y decía que era un soltero. Que acaba de fallecer la mujer, Y ¿no? que su madre acababa de fallecer. A la madre. ¿Quién será Liz Vanderbilt? Y lo anoto en mi libreta, esta que llevo siempre llevo encima. Bueno, lo que Bueno, está ¿qué? claro que no sé, en algún sitio tiene que estar este hombre, el El mayordomo. caso es que podéis hacer una tirada de idea menos 25 o si tenéis la habilidad de astronomía Ah, claro. en ciencia. Pero creo que no, porque no sois ninguno de la rama. No. 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 Pues idea menos 25 también serviría. Idea es inteligencia. Inteligencia está arriba. Menos 25. Sería. ¿Qué ha pasado?
Dado de 100. Sí, yo también lo paso. Vale. Yo no. Pues los que la pasáis, mirando eso bien visto y después de las explicaciones y todo esto que estáis, estas frases que acabáis de intercambiar entre vosotros, os dais cuenta que la posición de los planetas están tal y como están situados los planetas reales la noche de hoy en el cielo, curiosamente. Correspondería a hoy justo. Bueno, estudiando un poco y haciendo memoria de lo que estudiaste y tal, que estamos a fecha de tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Por hacerlo de alguna manera así. Y me miro a Barney así con la cara de... ¿Tú también lo ves? Parece que este cuadro... no sé, el que lo pintó... pensó precisamente en la alineación que se produce hoy, pero... Igual es algo que pasa cada ciertos años, cada 20 o cada... Eso típico que nos dicen en la radio que pasa cada cierto tiempo. Sí, seguramente, seguramente. Yo desde luego no soy ni mucho menos experto, ni siquiera aficionado en astronomía, pero sí, cada X años... se produce una alineación de planetas, dos, tres, incluso cuatro a veces. Cuando digo la palabra astronomía, os interrumpo y digo, ¿tendrá algo que ver con estas invitaciones que encontraba en la mesita, Club de la Astronomía Vanderbilt? Son para una fiesta pa hoy también, y os estoy escuchando que el cuadro este está ya reflejando con una, como todos planetas también hoy hacen, es algo que pasa especial. Una invitación a una fiesta, le cojo así el, bueno, si la tienes en la mano, algo así como sí. La demanda de coger la nota. Mira, sí. Léela. Y bueno, y tú vuelves a leer. En una caligrafía así muy elegante. Las estrellas se han alineado en el ciclo de la eternidad. El Club de Astronomía Vanderbilt le invita cordialmente a una velada de celebración. Ahora quizá entendéis por qué hay coches aparcados fuera. Claro. ¿Se alinean los planetas para la eternidad? Digo así como un tono un poco burlesco. Así como... Mi conocimiento y mi profesionalidad me indican que la fiesta es aquí. Los sí, coches, pero las invitaciones deben estar en algún sitio de la casa. El caso es pero que no se oye nadie. Si es una fiesta, desde luego, no me gustaría que me hubieran invitado. Parece muy sosa. Esperemos que no haya pasado nada en la fiesta. El caso es que eso turba vuestra mente al saber que es hoy. Tenéis que hacer una tirada de cordura. La primera tirada de cordura. Cordura está... Buah. Cordura es... Inicial. La inicial no, es nuestra, ¿no? Sí, no, la que tengas, el puntito que tengas. Sí, claro, evidentemente acabas de empezar, tendrás la inicial, sí. Yo no la paso. Es el puntito azul que tenés por ahí en cordura, en las bolitas. Me cago, ni yo tampoco. No. Bueno, no pasarla, simplemente pierdes uno, ¿eh? Vale. Os descontáis uno, los que no la pasáis. Y nada, vale. Ahí estáis discutiendo sobre esto. Y yo no sé qué vais a hacer. Yo os veo a lo mejor ahí al lado del cuadro ese. Sí. Igual el busto, ir a mirar si es. ¿Quién es? ¿Hay alguna placa debajo? No, nada relevante. No, nada relevante. No. No hay ni siquiera un nombre. Y se sigue sin escuchar nada en todo este rato que llevamos. No se escucha nada. Esto es muy raro. Hay varios coches en la entrada. Hemos gritado, nadie nos dice nada. No sé. Y que ha llamado el mayordomo asustado y ahora lleguemos y no haya nadie, ni sangre al menos, que al menos es una señal de que ha ocurrido algo. Pues sí, a mí también me parece que pudo haber pasado algo malo. Así que estar atentos y tener ojos en la nuca. Yo me quedo mirando como a Ray, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Ese es como el más acostumbrado quizás a esto. Empezar a abrir puertas, ¿no? Sí, creo que
Debemos buscar si hay alguien en la casa que esté herida o lamentablemente encontremos algún cadáver que no quería. Yo miraba a Barney. Bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿Por dónde Barney, empezamos? he visto muchas cosas, no te lo imaginas. Y esto me da mala espina. Así que venga, vamos a empezar por la primera puerta, esta que tenemos aquí, junto a la entrada. Vale, yo dejo que pase el primero. Que vais Yo a la izquierda tenéis una puerta y a la derecha tenéis otra. tenemos esta, ¿no? Que te estoy marcando y esta, ¿no? A ver, A exacto, ver, claro. Sí. esta y esta. Correcto, sí. Vale. Bueno, yo creo que vamos a empezar por la derecha. Yo saco el arma, ya lo llevo preparado y les digo que me sigan. Por la Voy. derecha mirando el mapa, ¿no? Sí, yo está aquí. Claro, correcto, sí. Vale, Como miro vale. yo, ¿vale? Cuando estáis ahí en el cuadro y cuando os vais acercando a esta puerta, justo a esta, se escucha de detrás de la puerta unos gritos ahogados y un estrépito como de sartenes y ollas que se caen al otro lado de la puerta. Actúo rápido. Actúo rápido. Abro la puerta con la mano rápida, con una Sí. mano la tal y la pistola en la otra. Y si está bloqueada, pues le pego una puerta. No, Una. no, no está bloqueada, no. Pero antes de abrir, haz una tira de escuchar. Antes de empujar a 100% la puerta. Vale. A ver, vamos a hacer. Bueno, los tres estáis juntos, entiendo. Sí. Sí, estamos casi Uy. ahí, uno detrás de Cubriéndose otro. uno a otro. Bueno, más bien Rey cubriéndonos a nosotros dos, que vamos detrás. Un 20% significa 20, ¿no? Que tengo 20, ¿no? 20 o menos, claro. Tienes que sacar 20 Vale. o menos. Tiramos el resto también. ¿Escuchar tienes 20 solo? Sí, lo tengo vacío. Ah, Tengo. vale, pues entonces sí, entonces tienes lo que hay entre paréntesis. Sí, Sí, yo también vale. tengo. ¿Tiramos el resto también? Sí. Sí, queréis, sí, claro. Yo 45, ya pasó. Justo. Vale. Yo no. No, Vale, yo o sea, no. Vale, tú. pues No. tú, Stanley, eres el que detecta cuando está a punto Ray de abrir la puerta del otro lado. Escuchas lo que parece un siseo, ese sonido que producen las serpientes cuando se enfadan. De Pero que viene dentro igual. eres tú el único que lo oye, ¿eh? Sí, claro, viene de dentro. Pues cuando va Ray así a pegar un patadón a la puerta, le cojo del hombro y le digo, un segundo, ¿habéis escuchado esto? ¿El qué? No, no he escuchado nada. Me he centrado en el ruido de los platos y las vajillas caer al suelo. No sé si estoy alucinando ya o algo, pero he escuchado como una especie de serpiente o un siseo muy flojo. Yo no escucho nada tampoco, no sé, no. Aquí, donde la puerta, donde voy Sí, a. dentro de la cocina, por lo que parece que es la cocina. Entonces ya recurro un poco. Quizás ¡Hostia! tendríamos que abrir con un poco de cautela, no sabemos lo que habrá ahí detrás. Sí, tienes razón. Me imaginé que pudiera haber alguien corriendo peligro y mi instinto me falló. Voy a hacerte caso y abro la puerta sigilosamente. Poco a poco, ¿no? Sí. Vale, pues la puerta poco a poco la vas abriendo y cuando ya podéis ver los tres, tenéis visión los tres, yo os imagino quizá en el marco de la puerta los tres. Y allí veis un amplio comedor en el que está teniendo lugar una escena algo caótica, porque un hombre de avanzada edad, vestido con un frac, trata de escabullirse a través de una ventana de servicio que da desde este comedor a lo que parece una cocina, para escapar de una extraña criatura negra que se retuerce sobre la mesa del comedor. En ese momento, la criatura se gira hacia vosotros. Es una criatura tipo, sí, serpiente, pero de tamaño de casi toda la habitación, un poco menos, con unas pequeñas alas, que se mueve como una culebra y es una masa de escamas en verdad.
se retuerce de manera horrible. Y por más que os concentráis, no lográis encontrarle realmente una forma definida, porque va como moviéndose y haciéndose partes invisibles, otras visibles. La criatura despliega sus alas amenazantemente cuando os ve y emite un chillido. Ya. Y Yo le grito, ¿qué coño es eso? ¡Cierra la puerta! detrás de ella está la puerta que da paso a la cocina. Y este hombre mayor, vestido de frac, se está pasando desde el comedor a la cocina, pero por una ventana que hay, que por cierto no lo he mostrado, por una ventana que hay aquí en el comedor. Ahí está. ¿Qué hacéis entonces? Primero hay que tirar cordura. Sí. Tengo 49, vale. Buah, vuelvo a fallarla. Jolín, qué dados más. Los tienes trucados, Jackson. Yo también me quito un punto de cordura. No, 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 no he dicho lo que hay que quitar. Ya Ah. lo he dicho. El éxito. ¿Tiene alguien éxito? ¿O todos Stylen, que yo el hombre de piedra. Yo soy pertrecho. Vale. Pues tú solo te quitas un punto. Y los que falláis, os quitáis un dado de 8. ¡Wow! Un dado de Empezamos, 8, empiezas la hostia. sí, esta aventura es fuertecita. Y yo me quito 3. Bueno, uno, menos mal. Vale. Al menos no han pasado 5. Bien. Entre todo este jaleo, haced una tirada también de descubrir. Más 25. Os podría dar. Eso es buena. A ver. Yo creo que más 25 la paso, Vale. pero... Y a mí también, si me das 25 la paso. Sí, Sí, yo 25. también. Vale, pues los tres a la vez veis detrás de la criatura en la mesa esa, en la mesa de comedor, se ve un pavo y un cuchillo grande de trinchar clavado en el pavo asado. La Vale. criatura está amenazando, en cosa de segundos va a atacar. Yo ¿Qué hacéis? voy a reaccionar con un disparo. Vale. Yo doy un paso para atrás, no estoy acostumbrado a estas Sí, yo de forma peleas. casi instintiva, al ver semejante bicho, retrocedo. O Vale. sea, es que Te quedas mi quizá reacción natural, ¿no? en el hall, te quedas en la entrada. Sí. Vale. Bueno, yo me imagino a Ray justo en la puerta, en la entrada de Sí, la estoy puertecita. como por delante de ellos con los brazos Sí, así. exacto. Y yo también estoy retrocediendo, ¿eh? No, Vale. al verla y perder los 3 puntos de cordura, yo estoy asustado. Entonces, mi Vale. manera de defenderme es ¡pum! Venga, Y pues salir. dispara, dispara, dispara tú Vamos a primero disparar. y ahora entraremos en una acción de combate. Porque 49. Voy a ver lo que tengo. cuando empiezas a cargar el arma y tal. Ya lo tenía preparado el arma, te lo había dicho. Sí, bueno, sí. Así que es que este arma corta, ¿no? Sí. 60 y entonces saqué 49, tengo un éxito. Vale. Pues hazle el daño, tira el daño de tu arma, a ver cuánto daño le haces Vale. a la criatura. Daño, un dado de 3 más BD. Ves bonificador al daño. Lo tendrás por ahí en la El ficha. bonificador al daño. El bonificador al Ah, daño no, perdona, que está. estoy leyendo desarmado. Perdón. Un Behringer, 25, un dado de 6. Perdón, ¿eh? Vale. Claro, ya decía yo, digo, con el arma no hay bonificador al No, daño. es que lo, leí, me salté de fila. Un 1. Vale. Pues la serpiente esta casi que ni emite ningún sonido cuando le das el balazo ese. Parece que es más fuerte de lo que tú crees. Y se mueve lento, pero repta un poco por la mesa. Y extiende y tira para atrás un poco la cabeza para tirar sus garras sobre ti, sus fauces, para darte un mordisco. ¿Vale? Voy a hacer una tirada yo. Pero no. Parece que, claro, la habitación es bastante pequeña para el tamaño que tiene ella, en verdad. Y falla.
A ver, a ver si me ha ido esto. Yo de todas formas le vuelvo a gritar: ¡cierra la maldita puerta! Me parece una idea. Porque por lo menos no verla el bicho ese, porque ya se está, me estoy poniendo nervioso ya con. Sí, sí. Yo si me deja Jackson. Lo que queráis. Yo escapo y cierro, sí, la puerta. Vale, lo que diga Stanley, que Stanley también está ahí. Sí, bueno, ellos dos estaban fuera, entiendo. Sí, yo estaba ahí un poco sí. Atrás. Sí. Bien, pues haz una tirada, si acaso, de correr. A ver, de correr, no, de destreza para salir para afuera. Vale, destreza que tengo. Voy a joder, un poco. Voy a hacer también una tirada. Vale, un 8. Joder, qué tirada te hiciste. Sí, sí. Nada, yo no lo saco, pero. Vale. Pero espera, que me gasto 10 puntos de suerte. Vale. Vale, vale. Tengo, sales al pasillo. Me hace falta 10, sí. Sales al pasillo. Y claro, no, por un momento pensabas que te iba a morder esa serpiente. Pero ves que con su grande boca coge la puerta y la rompe. Rompe la puerta de la cocina, de este comedor. Y empieza a reptar hacia el pasillo, hacia donde estáis vosotros, a perseguiros. ¡Correr! Yo les digo que así mientras como. Igual como al ser el único que ha perdido cordura, ya que está un poco más fría. De intentar como distraerla e ir a por algún arma en la cocina, como el cuchillo que hemos visto con el pavo, igual, les digo así en medio del. Digo, como raro, intento distraerla, que a ver si me puedo escabullir a coger el cuchillo o algo así. Vale, no sé cómo lo vais sí, a hacer. Sí, quizás. Lo pasa que quizás sea buena idea separarnos, ir uno hacia. Porque la parece parte que está de como enfocada con Ray, que es el que le ha disparado. Igual sí. Es la oportunidad para. Intentar. Porque aquí habría varias puertas, está la de la izquierda y luego arriba hay otra puerta a la izquierda, ¿no? Sí, exacto. Entonces, un pasillo. Aquí. Y el pasillo continúa hacia adelante, exacto. Vale. Vale, pues uno, no sé, alguien que suba para arriba y algún otro que nos metemos en la puerta de la izquierda. Yo. Si sigue para arriba, el resto podremos acceder a la cocina. No pero sé. No es mejor que Ray intente alejarse un poco por el donde hemos entrado y tú y yo, Barney, vamos dentro de la cocina a buscar alguna arma y atacarla. Sí, sí, pero primero tiene que subir, o sea, tiene que despejar la zona. Bueno, sí, que se quede a medio la camino. Criatura. Que se quede claro, claro. Aquí o algo y ya está. Sí. Claro, claro, eso decía que. Yo de cebo. Los cojones. Yo, a Rey lo veis aquí, saliendo marcha atrás, fallé el disparo, libré por los pelos de un mordisco, un garrazo de ella. Rey corre hacia esta puerta. Muy bien. Lo más rápido que puedo e intento abrirla. Vale, no me vale. Quedo ahí de cebo, perdonad. Pues no sé, yo por lo menos subo para arriba en el pasillo. Vale. Vale, vale. Caso, ya por un poco, no sí. Sé. ¿Y Stanley? Yo voy a quedar, si puedo, en alguna esquina como por aquí, a ver si dejo pasar la serpiente y me puedo escabullir dentro de la, vale. Del salón o cocina. Vale. Pues Ray, tú te mueves y abres esa puerta que me dices. Y sí, está totalmente abierta, está abierta. Pues. Y ves una sala, una especie de sala de billar, vacía, no hay nadie. A ver, déjame que lea lo que tengo por aquí. Bastante bien iluminada. El billar ocupa la mayor parte casi de la sala. En la esquina próxima a la entrada hay una pequeña barra americana donde se ven muchos licores. Por supuesto, casi sin lugar a dudas serán de contrabando. Yo he entrado por la puerta y la he cerrado lo más rápido que puedo. Cojo un sillón de estos, la pongo delante de la puerta. Sí, sí. Y me apoyo aquí. Apoyo las manos en el minibar, está en la barra. Tengo el corazón a mil.
Su puta madre, casi me come. Okay. Le doy un lingotazo ahí al whisky ese, pero un poco para respirar. Haz una tirada de descubrir más 25. Vale. La saco. Vale. Pues y bastante buena, ¿eh? Ah, vale. Pues detrás de la barra, aquí, se ve un arcón. porque la mitad es difícil ya, ¿no? Si sacas Sí. la mitad de... Tengo 50 y saqué 22, Sí, más sí, sí, dándome sí. 25, todavía igual es Sí. No, pero un no hacía mes falta, grande. no hacía falta sacar la mitad, ¿eh? Vale. Es una tirada fácil. Vale, Se perdón. ve, como decía, se ve un arcón, un pequeño arcón, que despierta tu curiosidad por lo bien adornado que está, con detalles dorados que podría ser oro incluso. Y te das cuenta que está cerrado con llave, con un candado. Parece recio, pero quizá forzando su cerradura, pues bueno, sea una opción, ¿no? Sí, podría ser una opción. Y bueno, pienso que ahora mismo no hay nadie ahí. El trabajo está flojo. Soy muy cotilla, la verdad. Entonces voy a forzar la... Sí. Sí, bueno, a eso ahora, porque ahora será porque vamos a ir con una escena con ellos. Porque de la puerta empieza, oyes como golpean. Tú, Stanley, has visto la silueta de la serpiente, cómo se mueve y va en línea recta y va hacia la puerta por donde se ha ido Ray y empieza con su cabeza a golpearla. ¡Pla! ¡Pla! Unos fuertes golpes y de dentro tú igual escuchas Ray cómo golpean fuerte. Será cuestión de minutos que la rompa de nuevo. Si no Vale. acabáis con la bestia, con esta bestia, va a romper toda la casa. Al ver esto, y aprovecho que está como obcecada, ¿no? Con Ray, ¿no? Y con la puerta, vuelvo a la cocina a buscar, o cocina o salón, ¿no? Parece que es. Al salón a Sí, buscar primero un... es un salón y la otra parte por la puerta entras a la cocina. A buscar el cuchillo del pavo que me ha parecido suficiente grande y mortal. Y luego miro la ventana por donde se ha ido el otro hombre y digo, luego si tenemos tiempo vamos, pero primero hay que acabar con esa cosa. Claro. Sí. Localizas un poco la ventana, ¿no? La ventana está nada más entrar arriba y Sí, la parece que es la puerta... línea de puntos, ¿no? Exacto, la línea de Sí, puntos. sí. Y la puerta un poco más a la derecha. Sí, me fijo con eso como recordándolo que luego tenemos que ir para allá si podemos para ver quién es ese hombre. Vale, pues haz si acaso una tirada de sigilo Sí, para que me vea. más 40. Vale. Porque está la criatura esta está ahí entretenida con él. Uf. Bueno, Madre tengo mía. 50, ¿eh? Más Ah, 40, bueno, 90. muy bien. Hostia, Te has justo con un librado. 90. Madre Justo, mía, te has librado de ¿eh? milagro, ¿eh? Bien, vale, pues te metes en la cocina, llegas al cuchillo, perdón, al comedor, te metes en el comedor, llegas al cuchillo, es un cuchillo bastante grande de trinchar y está clavado en el pavo asado. Pues voy a coger el cuchillo así con todas mis fuerzas. Realmente no sé mucho lo que estoy haciendo porque yo soy un periodista que nunca he tenido evidentemente que afrontar estas situaciones. Pero después de tantos años compartiendo casos con Ray, me sorprendo a mí mismo, pero hasta me da un poco de valor hacer algo por él. Y voy hacia la criatura. Sin pensármelo mucho. Vale. Pues... Vale, pues está de espaldas. Puedes hacerle una tirada de tu ataque. Bueno, esto sería... A ver... Esto sería combatir... Arma de filo tengo, he visto. Arma de filo... Deberías tener, ¿no? Sí, tengo. Tiro por arma de filo. Sí, exacto. 34 y tengo 40. Sí, bueno, también lo digo que voy a meter partes pulp porque esta aventura es bastante mortal.
Yo no sé lo que es, así que... Pues que te haces un poco. Los personajes no son tan débiles como la llamada de Chulo normal. Y hacéis más daño con las armas y tal, ¿vale? Pues sin pensármelo mucho, le clavo donde creo que es el tórax, igual de la criatura, Vale, o en la parte que has veo. sacado la tirada, ¿no? Eso 34. Sí, de 40. Vale. Pues, vale, el caso es que. A ver. Tú eres. A ver, ¿cuánta fuerza tienes? 45. 45, bueno, no es mucha. Vale, pues hazle el daño de esta daga, bueno, este cuchillo, dos dados de 6, Dos dados de 6. más tu bonificador si tienes. No, no tengo, ya he mirado. Vale. 9. Vale, 9. Vale, pues y la criatura esta emite un grito, estaba golpeando la puerta esta. Un chillido ahí estridente y se da la vuelta hacia ti. Y voy a ver si te ataca. Espera un momentito, lo habéis hecho ya. Vale, de todas formas, ahora iremos con Barney. Vale, pues. Vale. Haz una tirada de esquivar. A ver si esquivas o no esquivas. 35 y tengo 22, Tienes fallo. 22, vale. Pues nada, te quita dos puntos de daño. Te hace 2 puntos de daño. Vale. Y de un golpe de su cola. ¡Pah! Te golpea. Vale, y Barney, tú ves que, bueno, tú estabas casi ya a punto de tirar a lo mejor hacia el fondo del pasillo, pero ves que Stanley está atizándole a la serpiente. Has escuchado el sonido, no sé. Igual que Ray, fuera has escuchado el grito, otro grito de esta bestia. No sé qué vais a hacer Sí, vosotros. me giro al oírlo, pero y veo que efectivamente está ahí con el cuchillo, ahí intentando clavarle ahí en donde más le duele. Pero claro, Barney tampoco es un hombre de acción y no tiene absolutamente nada para poder acercarse y ayudarle. Claro. Entonces, la verdad es Sigues que para adelante. está ahí todo nervioso y mirando para todos los lados a ver si encuentra algo y tampoco se atreve a ir corriendo hacia la parte de la cocina por si se da la vuelta. Entonces, no sé, dentro de su estrés y su locura, la puerta que hay arriba a la izquierda en el pasillo, pues intenta abrirla por ahí a ver si encuentra Vale. algo, Sí, lo te que has sea. acercado, has visto también que el pasillo gira a la izquierda. ¿Lo ves? Que ha abierto esa zona. Sí. Entonces, tu intención es la puerta esta que hay a la izquierda, ¿no? Ahí la puerta. ¿Y dejas a tu amigo solo ahí? Intento encontrar algo porque Vale. para atacar, porque es que no tengo absolutamente nada. Es que la pipa tengo para darle, entonces. Vale. El caso es que, bueno, abres la puerta y sí, está abierta esa puerta. Y ves una especie de. A ver. No tengo eso. Aquí no lo encuentro. Vale. Es una especie de estudio. Donde es un estudio, donde se ve un escritorio de madera. Hay una lámpara que proyecta las sombras sobre unos papeles que hay desperdigados por toda la habitación. Y bueno, el escritorio está situado a mano izquierda nada más entrar. Y está a rebosar de papeles. Al fondo del estudio, a mano derecha, también hay una puerta. Y luego una pequeña estantería también que está enfrente de la pared, enfrente también, con varias cosas, libros y objetos varios.
He entrado prácticamente corriendo y ahora lo que estoy buscando es algún objeto contundente, yo qué sé, la lámpara, un candelabro, un, no sé, algo que haya Sí, quizá la lámpara de encima del escritorio, al lado de los papeles, todos esos papeles que hay por aquí, a lo mejor te pueda servir. Si la veo que tiene una base sólida, es de hierro o de bronce y puede ser un golpe contundente, pues nada. La cojo y salgo de Claro. nuevo por la puerta. Muy bien, venga, pues antes de ir con Ray de nuevo, te dejo que actúes, venga. Nada, vuelvo sobre mis pasos y nada, supongo que la criatura en este Sí, momento pues estaba... Stanley y ella están intentando, pues, buscarse uno al otro los puntos débiles. Pues nada, me acerco yo por el lateral para arrearle ahí con toda mi fuerza Venga, haz la el tirada. mazazo. Haz la tirada más 25. Vale, yo aquí no tengo absolutamente nada, Sí, no, tienes que hacer una entonces tirada de. desarmado, ¿no? ¿O qué? O no sé, ¿qué? Haz una tirada. Es que no tengo nada, ninguna Sí, arma desarmado, ni pesada, desarmado. ni... No, no, desarmado. De pelea igual, lo estoy leyendo, voy a O pinchar de lo de pelea. pelea, sí, pero bueno, es lo mismo. Es 25 más los 25 que yo te doy, 50. Ah, vale. Vale, pues nada, vamos allá. No, va a ser que no. Vale. Pues le golpeas, pero no, no. La bicha esta ni se entera. Ni se entera. Ray, tú escuchas por fuera jaleo. No sé si vas a hacer algo o te quedas Sí, ahí con el arcón. estaba intentando abrir el... El arcón. El arcón, sí. Vale, pero ¿vas a seguir abriéndolo o te vas para afuera a ayudar? O... Lo abro y luego salgo. Vale. Pues venga, para abrir habría falta una tirada de cerrajería. Tengo muy poco. Eso sería de la forma buena, ¿no? Exacto, Pero claro. Si lo quieres reventar por el suelo. yo lo reventaría porque tengo muy bajo la cerrajería, pero bueno, puedo Vale, intentarlo. vale, vale. Vale, a ver, tengo 10 de cerrajería. No la saco. No eres cerrajero. No. Pues para reventarla quizá contra el suelo deberías hacer una tirada de fuerza. Esa me gusta más. Una tirada de fuerza. Y luego una tirada de suerte para intentar que lo que haya dentro no se rompa, claro. Y disparar a bocajarro También podrías disparar al candado, claro. al candado. Sí, haz una tirada, venga, dispara si quieres, en vez de tirarla al suelo. Vale, pues gracias. Haz una tirada, dispárale. Y toma, muy buena tirada. Vale, pues entonces directamente ves el candado como ¡pla! Revienta el candado y bueno, simplemente quitarlo de las dos argollas y ya lo abrirías. ¿Qué me encuentro? Y dentro se ve una estatuilla grotesca, horrible, con forma de dragón octopoide. Y unos cuantos fósforos y tres velas. Unas velas muy adornadas. No son velas normales. No, y me esperaba otra cosa. Pero la estatuilla esa llama mucho la atención. Sí, llama la atención. Tengo en la chaqueta tengo un bolso grande, no sé si me entrará. Sin problema. Si no, Una pasean a mis estatuilla más o compañeros. menos es del tamaño de la mano. Quiero mirar si hay algo colgado por la pared, así, algún arma o algo que tengan así en vitrinas. O No, no, no son coleccionistas de armas. están los tacos del De billar. los billares Y poco más. Y las botellas y copas de bebidas que hay por aquí. Aparte de los sillones, es una sala de juego simplemente. y... Vale, me habéis dicho que había fósforos, ¿no? Sí, exacto. Y las velas. Y me voy a coger una botella de alcohol, así una Sí. que huelo, una que tenga bastante, que vea, Cantidad. esto prende bien. Vale. Y quiero ir a la puerta y
Abrir un poquitín a ver dónde está más o menos el bicho. Sí, lo tienes. Te da la De espalda. O sea, espaldas, sí, de espaldas. Está, pues está. si me dejas, si me dejas abrir sigilosamente y poder hacer como un cóctel molotov o lanzarle la botella y tirar el fósforo. Vale. Pues sí, hombre, con una tirada de sigilo, con un más 25, porque están ellos en el combate, para que la criatura no se dé cuenta que ahí tiene alguien detrás. Vale. Pues con esa tirada a lo mejor ya ¿Cuánto? podrías. 25 me das, ¿no? Sí, 25. Entonces tengo 45 en total. Vamos allá. Uf, pues en ese momento que vas abres pensándote que no estás haciendo ruido y Stanley, tú que la tenías de cara a cara, ves cómo empieza a darse la vuelta y te da la espalda y va a atacar a Ray, va a ver si ataca o golpea a lo que tiene delante, lo que tiene atrás, porque se acaba de dar la vuelta al detectar que alguien tenía atrás. Y sí que te alcanza, sí. Y te pega un bocado, sí, te da un buen bocado. Puedes hacer una tirada de esquivar en este último momento para Vale. evitar ese bocado. Esquivar a pelo. Uy, casi. Bueno, tengo 25 esquivadas, me salió 26, pero Vale. me gasto un punto de suerte. Vale. Voy a hacer mi personaje a la hora de esquivar, resbalo, y con ese resbalón así me salvo en el momento justo y me caigo para atrás. Vale. Pues sí, A ver, ve. un punto de suerte. Vale. Pues Stanley, tú ves esa situación. Y bueno, ahora mismo te tocaría a ti. Pues aprovechando eso, la distracción que Ray me ha proporcionado, volvería a atacar con el cuchillo, que parece que antes le he hecho daño con el Exacto. grito que ha pegado. Pero aprovecho la oportunidad y vuelvo a atacar. Venga, va. Escucho muy. Vale, ahora. Sí, dale. Ah, vale, que no, has, no, no, no has, lo has sacado, No, ¿no? no, ni con suerte llegaría, creo. Vale. Vale, pues nada, nada. Tú le tiras al aire, o sea, Y no. con, sí, con ya se me ha bajado el aire igual del primer ataque Exacto. y Golpeas al aire, vamos. golpeo al aire. Y Barney, tú ahora irías tú. No sé qué vas a hacer tú, que le acabas de dar. Acabas de salir a lo mejor con la lámpara esa, ¿no? Que en la mano. No, no, yo ya le he intentado, no, no, sí, sigo con mis lamparazos, intentando ahí darle de nuevo. O Venga, pues sea, haz la tirada. ya. Más 25 también. Si quieres tirar otra vez, o sea, golpearle otra vez, de nuevo. Pues nada, Vamos para atrás. Nada, nada. seguimos igual, seguimos ahí con la lámpara que le estoy dando a la pared en vez Acordaos de. que podéis. Bueno, de todas formas, una cosa que me acabo de acordar. Voy a usar también los dados de penalizador y bonificador, porque estamos en un combate. Y además estamos en toques. Bueno, también lo digo para que la gente lo sepa. Estoy metiendo toques pulp para que no sea tan mortal. Porque si no, ya hubierais acabado, He ¿eh? visto, lo he visto. Hubiéramos acabado ya. El caso es que, bien, voy a ver si la habéis actuado los tres. Voy a ver si esta criatura ataca de nuevo a Barney esta vez, porque se gira hacia ti y falla. Menea su largo cuello, el cuerpo hacia ti, Barney, pero golpea el suelo con su boca. Te iba a dar un bocado, pero no, no, ha fallado. ¿Vale? Ahora sí que podéis actuar de nuevo, Ray, que es el primero, si acaso. Que tendrías un dado de bonificador porque la criatura está con Barney. Vale, pues mi idea es coger una hoja de mis notas, del bloc de notas que tengo de las investigaciones, lo enrosco, hago como un pequeño canutillo, sea, lo quemo con el fósforo, lo meto ahí en la botella y se lo lanzo. Vale. Sabes que puedes prender fuego la casa, ¿no? Sí, pero también. Pero no lo pienso en ese momento. No, no lo pienso. Vale.
Pues ahora tirada, haz una Bueno, estamos, tirada. no hay mucho que quemar aquí en Bueno, en el hall no mucho, ¿no? Haz una el tirada, a ver, de lanzar y te voy a dar más 25 y aún así tiras, haces la tirada y luego tiras un dado más de 100. Primero tiras el normal, ¿vale? Vale, voy a tirar un dado. Sí, el dado de 100. Y ahora tiras un dado bonificador que tirarías otro más. Y si te salen menos las decenas, si te salen un número que te convenga, lo usas. Es decir, tú tiras ahora otro, pero en este caso no. Ha sacado mal. Pero te quedarías con el Bueno, 67. lanzar tengo 20, Sí. así que me queda mucho. Sí. Aunque me dieras 25, uf, Claro. Nada, nada. nada. Bueno, no sé si vas a querer forzar la tirada, porque si quieres forzar la tirada, puedes repetirla. Pero el fallo de una tirada, fallar una tirada forzada es muy grave. Me voy a Porque arriesgar luego. porque ya llevo dos tiradas altas y tengo Vale. el presentimiento que la siguiente es baja. Venga, va. Así que. Pues tira, va, fuérzala. Pero tienes que decirme por qué tu personaje va a repetir esa acción o por qué crees que Ray ha fallado Vale, al principio. estoy nervioso. Entonces, cuando justo iba a lanzar, vi que Stanley y Barney están peleando con la serpiente esta extraña. Entonces, dudé en lanzo ahora, lanzo ahora. Que le doy a uno, que le doy, ahora veo el hueco y y lanzo. Venga, tira, va. Tira primero el ¡Me normal. ¡Madre mía! Tira el dado de bonificador porque peor no va a salir. Dado de bonificación. ¡Wow! Vale, pues eso. Sí, entonces sí, se convierte en un 9, porque eso es un 0. El 0-7, coges el 0 en vez del 9 y se convierte en un 9. ¿Entiendes un poco la jugada? ¿Cómo va? No, el cambio este no. Vale, mira, tú has sacado un 99 Sí. y el dado bonificador es el 0,7. 0,7. Cuando en los bonificadores y penalizadores cogemos las decenas y la ponemos en el lugar del que has fallado. Entonces, tú coges el 0 y ese primer 9 del 99 lo cambias por el 0 del 0,7 y ese Ah, 99 lo conviertes en un 9. aquí es un casi un, a ver, Casi un un crítico, ¿no? A lo caso crítico, mejor. sí, se ha Entonces, si tirado. fuese, por ejemplo, un 17, ese 99 se hubiera convertido en un 19. ¿Entiendes? Sí, vale, sí te entendí. Buena Si fuese explicación. Gracias. penalizador, ese 7 no lo podías usar. Ese 0 ya te tendrías que quedarte con el 99. Y si hubieras Sí. sacado más de lo que tienes, te quedarías con el mayor en vez de con el menor. Porque es un dado penalizador, pero en este caso es bonificador. Vale, pues el caso es que sí, rocías a la bestia esta de alcohol. Y no tarda ni unos segundos en arder, empieza a arder, empieza a gritar, a sisear, a gritar unos sonidos estridentes. Pero claro, hace una tirada de suerte para que algo que haya cerca por allí no se incendie también. Vale, vamos a hacer una tirada de suerte. Y claro, imaginaros esto. Madre mía. Uf. Me has trucado los dados, tío. ¡Hostia! Madre mía. Barney, La que se va a Stanley. liar. Barney, Stanley. Tenéis que hacer tiradas de En el. destreza para no quemaros. En el D&D hubiera hecho cosas muy contrarias. 74 y tengo 45. Madre Madre mía. mía, a ver. A ver qué tengo yo en destreza. El caso es que pierdes un punto de vida porque te has quemado. Y si no sofocas las llamas, cada turno perderás un punto de vida, Stanley. Vale. Ahora después me dirás cómo 45. sofocas las llamas, pero de momento ese punto lo pierdes. Vale. No, tampoco lo paso. Pues también. Ah, ¿la pasas? No, 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 por Ah, que no la poco, pero no pasas. lo paso. Pues también pierdes un punto, Barney, y tendréis que sofocar esas llamas, porque los pantalones a lo mejor están en llamas, tenéis que de alguna manera apagarlos, ahora me diréis. Y la criatura esta, ¿veis cómo se va haciendo cada vez negra, más negra, y cae al final un polvo en el suelo, en medio de las llamas, y la mesita esta que había en los papeles de las invitaciones ha ardido también y está empezando a arder y parece que el fuego es bastante grave. Porque ese 98 de Rey
Ha sido monumental. Y entonces la imagen sería: en el suelo está la criatura con unas cuantas ascuas, la mesita y vosotros dos en llamas casi. Bueno, no todos, no, enteros no, pero parte de vuestra ropa está en llamas. No parece que haya pasado todavía muy grave, pero es cuestión de minutos que pase a vuestra piel y que os queme más. Y Raya ahí observando la escena, que no te has quemado. Yo, si es mi turno, Ray, bueno, como sé que cuando abrí la puerta esta, que el hombre había corrido hacia una ventana y iba en dirección a la cocina, Eso es. cojo las cortinas que están en la ventana y mi idea es correr hasta la cocina, mojar las cortinas y volver al fuego y ahogar el fuego. Vale. Venga, haz una tirada. Con una tirada solo lo podemos resolver. Con una tirada de destreza, de correr y mojar las cortinas en la cocina, podrías apagar eso. Tengo destreza, tengo 50 y Perfecto. saqué 29, así que Vale. éxito. Pues dilo tú cómo lo haces, entonces. Pues Ray se da cuenta de la gran cagada que acaba de hacer, pero bueno, en verdad está contento por haber matado al bicho. Corro hacia las ventanas que tengo ahí al lado de las puertas, arranco las cortinas, voy corriendo hacia la cocina, abro los grifos, empapo las... Que por cierto, cuando entras a la cocina ves al mayordomo allí, acurrucado, que luego ahora miramos a ver Claro, es verdad. qué hacemos con él. Vale. No te muevas, vengo ahora. Y eso, en cuanto mojas las cortinas voy corriendo y las tiro encima del fuego, del bicho, así para poder ahogar el fuego. Sí, vale, pues sin problema. Con las cortinas mojadas y tal, apagas las llamas. A lo mejor pasan unos 2 o 3 minutillos, pero al final conseguís, entre comillas, volver a la normalidad con la ropa con la ropa un poco quemada de Stanley y Barney. Pero bueno. No me paséis la factura del sastre. Eso. El caso es que ha sido un buen susto. Ya ahí os veo de nuevo en la entrada, en el hall de la entrada. Ahí los tres, ahí. Les advierto de que está el señor Eugen en la cocina ahí. Pero yo me Está quedo así como me mirando parece el me las. pareció ver el mayordomo sentado de cuclillas en la cocina. Tenéis que curar esas heridas, meterlas debajo del agua para que no siga quemando la herida. El caso es que cuando estáis ahí charlando y tal, de la puerta de la cocina, veis aparecer un hombre de avanzada edad. Está blanco, pero blanco, la cara blanca. Se pone al lado de la mesa y parece estáis muy impresionado por lo que acaba de suceder. Y el anciano se sacude el polvo y trata de controlar sus nervios. Y parece que tartamudea un poco, intenta decir algo. Han llegado. Dice, han llegado ju justo a tiempo. Muchísimas gracias por salvarme. Me llamo Eugene. Fui yo quien les llamó. Soy el mayordomo de los Vanderbilt. Ay, un momentito. ¿Qué está pasando en esta casa? He oído ruidos procedentes de la parcela, pero la puerta está cerrada. Creo que está a punto de suceder algo terrible. Y yo le digo, ¿y qué era esta cosa? No lo sé, no lo sé, maldita sea, no lo sé. Sé que ha intentado atacarme y en ese momento han llegado ustedes. Menos mal. Pero, ¿y dónde está el resto de gente? Haz una Hay tirada. muchos coches ahí Haz fuera. una tirada. Podéis hacer una tirada de algo social, como servirían tres cosas. Charlatanería, os explico la diferencia entre ahora si queréis, entre las tres. Charlatanería, encanto o persuasión. ¿Sabéis la diferencia entre ellas? Os la explico. Charlatanería es contarle de alguna manera una mentira que se la va a creer hasta que se dé cuenta que la habéis mentido, que puede durar de, no sé, un minuto o una hora.
Encanto es hacerte, pues eso, el simpático y con buenas maneras, hablarle al hombre con buenas maneras y con buenas palabras. Y persuasión es ponerte un poco más, decirle, como diciéndole, dímelo ya, o te golpeo, o algo así, ¿no? Persuadirle, vamos, de alguna manera. No amenazarle, pero ponerte un poco bravo. Pues nada, yo voy a intentar utilizar encanto. Entonces, después de decirle primero eso, me intento calmar un poco y le digo, sí, hemos venido aquí para ayudarle, pero para ello necesitamos que nos diga todo lo que sepa, qué ha pasado y desde cuándo, dónde está el resto de gente y su amo, porque en algún sitio estará también. Venga, dale la tirada, Barney. Vosotros estáis, bueno, estáis pegados a la ventana, estáis todavía, no habéis entrado todavía a la cocina, entiendo. Estáis al lado de la mesa, hablando con él, y a través de la ventana veis la cocina, claro. A través de la ventana esa se ve los armarios abiertos, como si, bueno, como una cocina cuando alguien está preparando cosas. Parece que lo dejaron todo a medias cuando estaban preparando lo que estuviesen preparando. Pero sí que os llama la atención un armario de tantos que está cerrado con cadenas. ¿Vale? ¿Has sacado la Nada, tira? no hay suerte, No, nada, no. no. Tiras, ¿quieres repetir, forzar o tirar o usar suerte o...? Vamos a tirar a utilizar suerte porque si no esto no va a haber forma. Entonces era tengo 40, tendré que gastar 16 de suerte, ¿no? Sí. Pues él te Vale, pues dice, lo gasto, sí. mientras está hablando Eugene con Barney, a lo mejor Ray y Stanley miráis la cocina y detectáis eso que he dicho, ¿no? Del armario este cerrado con cadenas. Pues dice, se pone delante de, bueno, se mueve un poco y dice, sí, vinieron unas personas preguntando por el señor. Yo les hice pasar y me retiré. Poco después escuché sonidos extraños procedentes del jardín, pero no pude saber de qué se trataban. Creo que esos rufianes se llevaron al señor Vanderbilt al jardín. He intentado abrir, pero han cerrado con llave y creo que mi señor podría estar en peligro. Por eso les llamé. Vale, mientras todo hablan de esto, nos podemos acercar Ray y yo mientras al armario, como parece que Sí, Barney claro. entiendo con él. Claro. Bueno, yo al menos voy para allá. Sí, yo te sigo, Stanley, pero no te dejo de recordar que esa herida que tienes está como es una quemadura reciente y que tendrías que echar un poco de agua para. Sí, eso es verdad. Igual en la cocina me pongo en la pierna un poco así Igual, con un poco de agua o fresca igual hay primero. algo de un pequeño botiquín o algo en la Sí, un poco de primer cocina. auxilio. Si no, luego cuando Barney acabe de charlar con él, puedo pedirle un poco de Sí. ayuda, ¿no? Si él sabe un poco más. Sí, el caso es que, bueno, Barney, ¿tú qué si le sigues diciendo a este hombre? Sí, o sea, necesitaríamos saber la situación exacta. ¿Dónde está el jardín? O sea, me refiero que desde dónde se puede acceder al jardín. Desde la. Pues pasan ustedes el pasillo, al final del pasillo está la puerta que va al jardín. Pero ya les he dicho, está cerrada con llave. Y creo que ¿Y mi. no hay ningún otro acceso? ¿No hay ningún otro acceso? No, está cerrado está bordeado con unos muros. Habrá que encontrar la manera de abrirlo. La forzaremos, no se preocupe. ¿Qué hay en el armario ese que tiene este cerrado en cadena, señor Eugen? ¿Tiene usted la llave? Pues no sé quién ha cerrado ese armario con el candado. Generalmente guardamos ahí servilletas y manteles. Bueno, no se mueva de ahí. El señor dio el día libre a todo el servicio. Dijo que hoy no debería venir nadie a trabajar, a excepción de mí. Vamos a forzar el armario, Stalin y yo. Vale. Venga, va, pues. Pues eso, os llama la atención que esté cerrado con la cadena y con un Vale, vamos a candado. buscar si por ahí cerca hay algún tipo de cuchillo, tenedor pequeño, algo que nos pueda ayudar a forzar un poco la cerradura, tipo imperdible, igual. Sí, claro. Haced una tirada de suerte más 25, venga.
Stanley y Ray. Vale. 33 y tengo 26. Mierda. Yo la saco también. Todo Mierda que no. Vale. Pues sí, quizá a lo mejor hay algún palo, algún palillo o alguna especie de punzón o algo para Yo soy muy malo en hacer. cerrajería, Stanley. ¿Cómo se te da a ti abrir un candado a...? Haced una tira de descubrir mientras charláis de esto. 37 y tengo 60, se la paso. Vale. Pues, Stanley, tú ves que la cadena parece resistente. Pero bueno, las puertas del armario parecen tablones finos. Igual podrías arrancar una de las puertas. Vale, yo miro a Ray y le digo, la verdad que de cerrajería no tengo mucha idea, pero lo miro así como de arriba abajo. Creo que tú de un golpe podrías igual romper directamente la puerta. Sí, yo también me he dado cuenta. También saqué éxito, Jackson. Y dejo que él Voy vaya a adelante porque es el como más fuerte. golpear Venga, el va. armario. Haz una Así. tirada de fuerza más 15. Vale. Joder. ¿No la pasas? 45 y 15, 50, 60, 60. No. No, Vale. pero me gasto 10 puntos de suerte. Vale. De todas formas, has dejado bastante dañada la puerta del armario. Bueno, entonces se la dejo bastante dañada. Inténtalo tú, Stanley. No me gasto suerte. ¿Ves que mi golpe Que pego la ahí deja un normal poco mis bollado. fuerzas, pero... ¡Ah! ¡Cago mi puta madre! Está Le más duro que digo, pensaba. la, la, la madera ha hecho y se ha hundido. Dijo, déjame probar. Al final voy a tener que hacerlo yo. Le digo, checo un poco Venga, dale tú también. de chulería. Fuerza más 35 15. de 45. Vale. Pues al final entre los dos la rompéis. Y se ve dentro una especie de armario de primeros auxilios, donde se ven unas gasas quirúrgicas, vendas y una botella. Una botella de un líquido transparente. Y en el cartel, en la etiqueta, pone sedante extra fuerte. Lo cogemos, lo dejamos ahí encima de la mesa, en una mesa o algo, lo bajamos todo. Y digo, ahora le preguntaremos a Barney, pero este sedante, ¿para qué lo necesitarán? Para dormir. ¿Tantas pesadillas tienen? No, no me refería a eso, amigo Stanley. Aquí pasa algo y lo vamos a descubrir pronto. Creo que nos va a hacer falta llevar esto Con con nosotros. nosotros. Y llama di a Barney que deja de hablar ya con el mayordomo y dile que te eche una mano con las heridas. Yo mientras estaba en la cocina, al mismo tiempo que ellos estaban rompiendo el armario, le pregunto al mayordomo si en algún sitio de la casa se guardan armas. Dice, no, que yo sepa, no, señor. Pues sí que me resulta extraño que no sea aficionado, aunque sea, no sé, armas históricas, pero bueno. No, no, no tenemos armas en la casa, que yo sepa, ya le digo. ¿Y qué es esto que me he encontrado? Y saco la figurilla del bolso de la chaqueta. El hombre, ¿ves cómo se queda con los ojos abiertos? No tengo ni idea. Nunca lo había visto antes. Quiero tirar por persuasión o quiero saber si me está mintiendo. Ah, Persuasión mejor, ¿no? psicología. A ver, psicología no voy a tener mucha, así que igual lo... A ver, Para saber si alguien te psicología. miente con psicología. Psicología 36 y persuasión. No, pero Ah, prefiero persuasión. intimidarlo. Sí, si lo intimidas también te puede. Prefiero intimidar, que tengo un poco más, así me sale bien. ¡Guau! ¡Qué buena tirada! Vale. Y el tipo. Me pongo serio con él. Sí. Déjate de tonterías ya, Eugene, que te estoy ya calando. Dígame qué pasa aquí, qué es esto que tengo aquí, por qué apareció este sedante. Dime la verdad ya o te saco la verdad yo. Ya le digo que yo esto no sé.
se lo digo de verdad, nunca había visto esta figura, no sé ni siquiera de dónde la ha sacado. ¿Y por qué está el sedante aquí? No ¿Qué lo hacen con sé, este sedante? no lo sé. Yo ese sedante no sé de dónde ha salido. Ese armario, no sé, que ustedes han golpeado, ni siquiera sabía que eso estaba ahí. Pues si os curáis y eso, podemos ir rápido a ver si podemos abrir la puerta del jardín. Sí. Yo cojo la botella y se la doy a Barney y le digo, ¿puedes echarle un ojo a esto? Sí, le echo un ojo y bueno, pues supongo que compruebo que es un sedante, pues vamos, que de hecho es tan fuerte que no se usa con humanos, que A quizás caballo. tiene un uso más veterinario para dormir criaturas muy grandes, o sea, Eso pues tipo, no sé, una vaca, un caballo, o vamos, es. Que que con el camina. peso de un humano, que con el peso de un humano, pues ese sedante pues puede ser peligroso, incluso mortal. ¿Y la botella está llena o falta un poco de No, está llena, sedante? está llena. O sea, no, nadie ha bebido de ahí. No. Vale. Pero bueno, quizás es un momento de curarnos estas quemaduras porque no sé, puede ir a más, si Sí. no aplicamos por lo menos un poco de pues no sé, una gasa, desinfección o lo que sea. Sí, bueno, es que os Entonces, ponéis las vendas, ya que Barney es médico, os ponéis las vendas, las gasas estas que decía yo, os vendáis un poco las quemaduras que no parecen muy graves. Y bueno, es el momento de seguir porque esto no está nada claro lo que está pasando aquí. quizás deberíamos ir a la puerta del jardín directamente. Puede que esté en peligro. Enseño al Vanderbilt. Parece que no hay ningún otro camino. ¿Nos acompaña el señor Eugen? No, él se sienta ahí en el comedor. Se sienta Está súper. ya Está muy bien. temblando. Vale. Es un hombre mayor, ¿eh? Es un hombre que tendrá ya sus 70 y largos. Bueno, nos estamos dejando muchas cosas atrás. Yo Ahí en el mientras presto. comedor, al lado de la puerta, cuando vais a salir, se ve Sí. una vitrina. Una vitrina que se ven cosas dentro. Vasos, licoreras vacías y además alguien parece que ha estado guardando todo tipo de trastos, aparte de todo esto, porque se ven cosas Sí. desordenadas y tal. Y quizás antes de intentar ir al jardín, yo en la sala donde he entrado para coger la lámpara, había una serie de papeles que no me ha dado tiempo ni a mirar. Claro. Quizás sería bueno echar un ojo. Sí, ahora con ya la tranquilidad de que ya no tenéis el acecho de la bestia esta. Sí, me parece buena idea, Barney. No nos precipitemos y tenemos que saber con qué nos estamos enfrentando o lo que está pasando en esta casa. Y yo Claro. le te digo a Ray, por cierto, ¿de dónde has sacado esta tuya? Cuando escapé del ataque de la serpiente, amigo Stanley, y entré en una habitación donde había una sala de un billar y un whisky de. En la vida había probado un whisky. Oh. Como ese. Vi el. ¿Cómo se dice? ¿Que era un cofre? No, era un. Ah, se me olvidó. Un Un arcón, arcón, sí. perdón. Vi el arcón este y no lo pude evitar. Me llamó mucha atención. Era precioso. Y me encontré esta estatuilla, pero no solo que y estas velas decorativas. Y bueno, y uno de los. De los encendedores que me ayudó a quemar a la bestia. Que por cierto, te pido mil disculpas por las quemaduras y haberte jodido el traje. Barney seguro que te puede prestar la pasta para pagarte otro. Bueno, dejemos los modales para otro momento. Aquí en la vitrina, Sí. podéis hacer una tirada de descubrir más 25 cuando vais a salir del comedor este, a mano derecha, para la vitrina. Podéis echar un vistazo dentro, descubrir más 25 antes de salir. Buena. Vale. Yo éxito. Vale. Pues el caso es que dentro se ven, aparte de también de unas velas, unas estatuillas de madera, algunas piedras y abalorios.
Algo raro, algo, sí, unos abalorios tipo colgantes o un anillo, algo que no debería estar en un comedor, ¿no? Alguien ha estado metiendo aquí pues este tipo de cosas. Podéis hacer una tira de ciencias ocultas, si tenéis, si alguien es aficionado a las ciencias ocultas, o inteligencia, también podría deciros algo. Vueltas tengo 5. Inteligencia, te voy a tirar yo. Venga, va. Venga, yo también. Sí, yo también, inteligencia. A ver, lo inteligente que sois. Yo saco la mitad de lo que tengo, así que es un Buena tirada, ¿no? No, pero una buena bueno, si tirada. no digo nada, con tirar lo que tienes sobra. O sea, va bien. Vale. Yo te A no digo ser por que si la tirada seas. es difícil, ¿no? Sí. Yo también la saco, a pesar de 78. Vale. Vale, el caso es que quien la saca, os dais cuenta que tras una primera apreciación, os viene a la mente algo que os pone inquietos, ya que algunos de estas cosas que hay aquí en esta vitrina parecen objetos de rituales ocultistas. A lo mejor lo habéis leído anteriormente y cosas así, ¿no? Pero vamos, estáis Creo bastante que seguros. estas cosas las tenemos que recoger para investigar lo que está pasando aquí. Con la estatuilla que tengo y alguna cosa más que encontremos, tendremos que dar luego algún parte a la policía de lo que ha pasado aquí. Yo me quedo así como los collares. ¿Para qué cogéis eso? Es como me he sacado la tirada, no tengo ni idea de lo No sé, que. esta gente parece que hace algún tipo de ritual, Sí, yo no todo sé. claro, Barney. Aquí pues está pasando algo de ciencia, cosas oscuras, cosas que no entiendo y no hay que ser muy inteligente para saber que aquí algo raro está pasando. Y ese monstruo ya me lo dejó claro. Y me temo que alguno de los que ha podido venir aquí, bueno, no sé, quizás lo han traído como conejillo de Indias, no sé, no sé. Bueno, Pero bueno. ¿creéis que tiene que ver con lo que hemos visto en el cuadro de las estrellas alineadas, todo esto y las invitaciones? ¿Que sea todo algo espiritual, un espiritismo, algo de Ouija? No sé, yo soy bastante escéptico de estas cosas, ¿Pero esto no son cosas de niños? Digo, sí. pero desde luego, ¿El monstruo te nada. pareció una cosa de niños, Stanley? No, pero que esto tenga que ver con un cuadro y unos planetas, no sé. Un detective siempre está enlazando las cosas y hay muchas cosas que aquí que no. Uy, se ha caído. lo perdí. Bueno, de todas formas, ciñámonos a los hechos. Sí, no, Yo tenemos que buscar. soy un hombre de ciencia, pero todos hemos visto lo que hemos visto. Y tenemos que buscar a un Entonces, desaparecido, puede que esté en peligro, eso es así. tengamos también un poco la mente abierta porque quizás en ello vaya nuestra vida. Vale, pues si quieres vamos a la habitación que tú has entrado, a ver si podemos rescatar Sí, algo. vamos allí porque ya digo, había bastantes papeles y quizás podamos ver alguna anotación, algo importante que quizás nos dé alguna pista Vale. sobre qué está sucediendo aquí en esta casa. Muy Sí. bien. Vale, pues el caso es que sí, Ray, ¿tú nos oyes? Está volviendo, supongo. Sí, bueno, está escribiendo. No te. A ver. Es que yo no te veo ni te oigo. Si acaso No, hace un reinicio de Roll20. no. Vale, ahora sí. Ahora, Ahora ahora. parece que sí. No sé qué pasó. Vale, ahora, no te preocupes. Yo me veía yo y veía el mapa y todo y escuchaba la música y todo. Muy bien. Bueno, el caso es que vais a ir a la habitación esa que entró Barney. Y bueno. Ahora no veo el mapa ni veo nada. Sí, porque tendrás que hacerlo más pequeño. Tendrás Situarlo. el zoom puesto. Vale, sí. Vale, el caso es que, bien, pues la habitación esta es una especie de estudio. Como dije anteriormente, pues tiene un escritorio de madera donde estaba la lámpara que cogió Barney. Hay unos libros encima y unos papeles desperdigados también por toda la habitación.
El escritorio está a rebosar de papeles. Y al fondo hay una puerta también, a mano derecha. Y poco más hay aquí. Una pequeña chimenea ahí, como veis, pero poco más. Los papeles están esparcidos por ahí, o sea, Sí, amontonados por ahí, encima tal, no de la sé. mesa y algunos se han caído por alrededor. No sé, yo echo un vistazo, por lo menos a los que haya, Claro. supongo, más Sí, voy a echar un superficiales, ojo también, a ver. para... Vale. Sí, no, entiendo que estáis los tres o... Sí, Vale, pues estamos juntos. haced una tirada de descubrir, si acaso, venga, mirando los papeles esos. Buah, por favor, qué noche. ¿Nadie lo saca? No lo Nada, saca. no, 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 Vale, yo no. tampoco. ¿Alguien quiere usar suerte o forzar? Nada, ¿no? Eso, bueno, eso lo tenéis que decidir vosotros. Yo. Sí, yo voy a forzar la tirada. Venga, va. Pues. Yo es que tengo que... No, no, Y demasiado. Pero tienes que decir por qué la fuerza. Siempre hay que decir, sí, oye. voy mirando a ver si que me puede llamar la atención y de esto de que como te pasa en la vida real, que miras para una cosa, no le das importancia, pero vuelves a mirar de qué hay ahí y me fijo más. Vale, venga. Vale, la has Me lo compras, sacado. ¿no? La sacaste, ¿no? Sí, Vale, la vale, saqué vale. la segunda. Vale. Pues el caso es que, bien, los papeles están desordenados, incluso algunos están arrugados, pero te das cuenta que en un trozo de la mesa, frente a la silla, justamente enfrente de la silla, parecen estar ordenados. Rebuscas un poco más entre estos que parecen que están ordenados. Y por debajo de algunos de ellos se encuentra un diario gastado. Un diario. Que parece fuera de lugar entre todo esto que hay aquí. Un diario aquí. En la tapa hay escrito el nombre de una mujer. Lilith Vanderbilt. Bueno, les llamo, les Bueno, yo entiendo que cinco. estáis al Sí, lado, bueno, ¿no? hasta que me Sí, estamos ahí. abro el diario. Vale, el diario está escrito evidentemente a mano. Y... Echo un vistazo así por encima. Sí. Tampoco me voy a leer todo el diario, pero. Ves que están las páginas gastadas y algo deterioradas por el uso. Le han dado bastante uso. Echas un vistazo. Voy a hacer una tirada para ver lo que se tarda en leer esto. Vale, son 3, 13. Bueno, 13 minutos. 13 minutos no es mucho. 13 minutos en leer eso. Yo les 13. digo de ir directamente al día de hoy o de ayer, a ver si a las últimas hojas directamente. Sí. Ah, sí, me parece buena idea. A ver. Vale. Mirar un poco por encima las primeras hojas, así de No mirar hay, no hay, alguna no. frase que me llame la atención, pero centrarme más en en el día de ayer, en Sí, el de no hoy. hay fechas, no hay fechas recientes. Te Bueno, das pues cuenta que las últimas fechas son de hace varios años incluso. Este diario no se usa desde hace varios años. Las últimas fechas, hay unas entradas que os lo leo. Os lo voy a compartir y así también lo tenéis vosotros. Os lo voy a compartir. A ver, para que la gente, bueno, aunque no, igual no lo pueden leer porque es muy pequeño, pero bueno, os lo paso por Discord para que lo tengáis. Vale. Vale, de todas formas lo voy a leer yo ahora. Y las primeras, es que escucho de vez en cuando, vale, ya ahora. Es Debe que ser de Barney, ¿eh? Porque me sale el ruido de él en la barra. sí, yo escucho mucho sonido de ¿Cómo? vez en cuando. Es sonido blanco. Lees unas entradas, leéis o lees unas entradas. No sé si la vas a leer en voz alta para que los demás lo escuchen también. Sí, claro, somos ellos. Y pone: William se ha vuelto cada vez más reservado desde que fundó ese club de astronomía. Ha estado trabajando en un proyecto secreto en la parcela. E incluso ha instalado allí una cerradura y un sistema de alarma para que nadie entre. Ni siquiera me deja acercarme a mí.
Otra entrada de más abajo dice: William ignora que he descubierto los cables que conectan la alarma con el dormitorio, en la parte posterior de la casa. Puedo manipularlos para abrir la parte de la parcela cuando no esté y entrar al jardín. Varios meses después, las anotaciones se vuelven un poco más caóticas y la caligrafía más descuidada. De repente, cae al suelo una fotografía que estaba metida entre las páginas del diario. Y en la fotografía se ve a varios hombres con trajes elegantes y una anotación al pie que dice: Club de Astronomía Vanderbilt. La fotografía también presenta una extraña anotación en la parte de atrás, en su reverso, que quizás sea importante para la investigación que lleváis entre manos. Y dice, una letra bastante nerviosa, ¿eh? Una letra como una persona que lo ha escrito rápido. He encontrado los libros de William. Literatura barata sobre ciencias ocultas. Los amigos de William me han amenazado otra vez. No solo temo por mí, temo por todos nosotros. Y puntos suspensivos. Ahí y se encuentran unas palabras que no le encontráis sentido. Algo como Rylan, Rackern, Freight, Ia, Ia. Luego el diario sigue con unas cuantas locuras más que no se entienden. Vale, ahí está eso. Y justo al final se ve una anotación que destaca de todas las demás y está escrita con letra firme. A ver. Y dice: queda muy poco tiempo. Cuando muera, quiero que dispersen mis cenizas por la costa. Siempre me ha encantado el mar. Y hasta, bueno, esto es lo que encontráis más importante. Interesante. Lilith Vanderbilt es el mismo nombre de pregunto que hemos visto en el hall. Sí, sí. Sí, amigo Stanley, es el mismo nombre. Parece alguna empleada del servicio igual, ¿o? No, tiene el apellido. Ah, claro. De William. Sí. Y lo más importante, parece que explica la forma de abrir la puerta que da acceso al jardín. Sí. Ya, pero habla solo de una alarma. La verdad es que me da igual que suene la alarma. Si viene la policía, yo tengo autoridad para... Pero igual la alarma activa algún mecanismo que pero no. Pero bueno, creo que habría que buscar ese dormitorio. Sí. Hay una puerta aquí, ¿no? Correcto, al fondo, a la derecha hay una puerta. ¿Y esta raya blanca que se ve por aquí, qué es esto? Nada, nada, eso son casillas, ah. Casillas. ¿Podemos hablar con el empleado que está ahí descansando y preguntarle por dónde está el dormitorio? Quizás podamos ir directo. No creo que quede mucho para investigar en la casa, así que... Yo creo que quedan pocas puertas. Vale, pues nada, tendremos que encontrar el dormitorio y luego quizás investigar un poco esto de por qué teme por su vida la chica, ¿no? La señora esta dice que teme por su vida. Cuando... Yo no creo que sepa nada mucho tampoco el... Ya ves que el William era un hombre reservado y... Ya visteis que intimidé a Eugene y no sabía nada de... Ni de por qué estaba el bote ese ahí en el armario, ni las figuras. Ni... No creo que sepa nada tampoco. Lily tampoco lo sabía. Pero volverse raro... Claro, que te cambie carácter por fundar un club de astronomía, quizás sí que sea raro eso, ¿no? No digo que él sepa nada, digo que... por lo que dice en el diario, es un cambio de comportamiento un poco extraño. Sí, pero bueno, tampoco lo hizo de un día para otro, fue poco a poco, me imagino. Supongo. Yo creo que vamos a pasar del mayordomo, que no nos va a ayudar en nada.
Pero bueno, no, aquí yo no soy el jefe, somos un equipo. No, sí, tienes razón. Vayamos para adelante. ¿Qué hacéis? ¿Salís por la misma puerta que habéis entrado? ¿Salís por la No, otra? vamos a abrir esta puerta de aquí. ¿Vais a Aquí. abrir la Vamos a la puerta? otra. Sí, pues nada, abrís esa puerta y la voy a revelar. Abrís esa puerta y veis el otro trozo de pasillo que faltaba, con una puerta a mano izquierda cuando salís y una enfrente un poquito más a la derecha. A ver, un momentito, vale. En este tramo, pues eso, hay una puerta de hierro, que es la que tenéis a la izquierda, Esa es la puerta del jardín, chicos. es la que pone fin al pasillo. Vamos, aquí acaba el pasillo. A ambos lados del pasillo, pues se ven dos puertas, que una es la que habéis salido y otra enfrente, un poquito más allá. Y luego en el suelo, pegado a la puerta de hierro, se ve un montón de papeles amontonados, como si alguien tuviese mucha prisa y los volcó ahí. Pues no sé, los miramos a ver qué pone, que Vale. no sé, ¿Quién los parece coge? que yo mismo, o Vale, sea, pues te agachas, los coges. Y bueno, sí. entre papeles ordinarios se encuentra una hoja desgastada, inscrita con una caligrafía de lo más extraña. Y en la parte superior de la página hay grabateada una nota en tu idioma, que tú lees. Pronuncia en voz alta estas palabras para invocar un gran poder. Pero claro, esa caligrafía no la sabes leer. La que dice, a la que se refiere esta frase. Ya, se lo enseño a mis compañeros. Mirad lo que he encontrado. Aquí aparece que se pronuncie estas palabras para invocar un poder, pero vamos, esto no sé en qué idioma está. Sí, lo puedes leer, pero no tiene ningún sentido. Es en plan. Se parece un poco a las del diario, podría ser. Sí, algo así, exacto. Son letras latinas, evidentemente, nuestro alfabeto, pero no están ordenadas para que produzca ninguna palabra entendible. ¿Y el resto de la habitación está ordenado o es como se El escribe resto del todo pasillo. junto? El resto del pasillo está normal, sí. No hay nada por el suelo tumbado. No, 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 no. El caso es, bueno, yo no sé si vais a intentar hacer eso, o sea, leer eso, o No, no, por si directamente. acaso yo no lo leería. No, pero lo guardamos. Sí, no sé. Primero que no sé leerlo y segundo que después de haber visto a semejante bicho me da incluso Yo seguro algo que. de respeto, aunque no creo mucho en esas cosas, pero bueno, por si Ya. acaso. Yo seguro que por mi trabajo conozco a alguien que sea especializada en estos temas oscuros. Así que Vale. todo eso, los amuletos, la estatua, el papel, todo queda guardado. Vale. Y si no encontramos nada más en la habitación, pues seguimos adelante, abrimos esta puerta, por ejemplo, la izquierda. Sí, la puerta de la izquierda. A ver, sí, es una puerta de hierro. Y se escuchan unos extraños sonidos que no parecen identificarse. Algún pájaro de estos nocturnos. Giras el pomo, pero está cerrada. Pero ves un ojo de cerradura. Un ojo de buey de eso, pero bueno, un ojo de pequeño, No, ¿no? sí, un ojo de cerradura para meter una llave. Ah, vale. Debajo del picaporte. Pero no se abre. Y bastante recia, ¿eh? Parece que ahí dentro, sea lo que sea, se guarda algo importante porque Sí, claro, y al ser de hierro, se han al encargado ser de hierro, pues de, sí. claro, se han Perdón, encargado de perdón, que perdón. se han encargado Amigo, de que creo no que sea sí vamos a fácil necesitar comprar. al mayordomo Stanley. ¿Has mirado por la cerradura a ver si se ve algo al otro lado? No, la verdad que no. Pensé que era una cerradura solo para meter la llave. No pensé que. Voy a Sí, mirar. de hecho miras y está totalmente oscuro. No, no parece que se ve el otro lado.
Pues no veo un carajo. Yo creo que por la hora que es, creo que lo vamos a dejar aquí, en este momento, en que ya habéis intentado abrir esa puerta y el siguiente, ya en la siguiente sesión me decís qué acción vais a tomar Vale, no y... sé si iremos a buscar al mayordomo o no, ya Sí, veremos. claro, exacto. Y así, porque si habláis con el mayordomo, igual se nos alarga un poco más. Vale. Vale, chicos, pues lo dejamos aquí entonces. Miraremos a ver en la siguiente sesión qué hacéis. Vale. Espero Muy que bien. os esté gustando. Sí, a mí me está gustando y estoy muy intrigado. El combate al principio pensaba que palmábamos, pero bien. Sí, es Bueno, que... hemos estado ahí a puntito. Bueno, aquí está Rambo. Un poco más y somos la partida más breve de la historia. Exacto. Bueno, señores, pues hablamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Claro, gracias, Sí. Prados. Te veo A ti. pronto. Ángel, te veo también pronto, amigo. Venga, un Y abrazo. Bjorn, un abrazo también, te veo pronto. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Nada, la gente que nos ve, muchas gracias por seguir el canal, por apoyar a los jugadores y por estar ahí siguiendo las partidas. Nos vemos en una próxima sesión de esta, de la mansión Vanderbilt. Veremos a ver qué es lo que pasa. Chao, chao.